Qué tal niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Educando TV. Tú ya me conoces. Mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme el que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas transmisiones. Te invito para que con los materiales escolares puedas organizar de forma coherente y sencilla toda la información que vamos a estar trabajando a lo largo de todos estos minutos. También si estás cerca papá o mamá puedes invitarlos o reunirte con tus amigos y amigas para que juntos puedas observar esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Están listos? Comenzamos. En la sesión anterior hablamos de todo lo relacionado con algunas características de las obras de teatro. Importante definir y recordar cada una de estas características para que podamos diferenciar lo que es un cuento y lo que es una obra de teatro. Fundamental también recordar que vimos acerca de lo que son los episodios, pero también los episodios tienen un nombre característico llamado actos y cada uno de los actos representa un momento importante de toda la narración o de toda la historia que va a ser representada como una obra de teatro. En esta sesión tenemos otras características que plantear, pero sobre todo que poner atención para, para que estas características nos puedan servir y reforzar dicho contenido de las obras de teatro. Vamos a iniciar. En la pizarra ya tenemos y recordamos los actos que vimos en la sesión anterior. Solamente vimos uno, referente a lo que son cada una de las escenografías. Recuerdas que cada una de estas tres que tenemos acá van a ser escenografía parte fundamental porque la, seseno, la escenografía es la descripción donde se desarrollan los episodios bien importante también recordar que los episodios los episodios bien van a ser también conocidos como Actos. ¿Bien? Y dichos actos van a estar representados por escenografías o lugares donde se van a desarrollar. En la sesión anterior hablamos sobre este acto que tenemos acá, esta descripción de esta escenografía, la cual nos va a permitir identificar cada uno de los actos. Si tú recuerdas, hablamos de lo que es el cuento de Caperucita Roja. E identificamos el número de cada uno de estos actos. Este acto, llegamos a la conclusión que era el acto número uno. Este que tenemos acá, acto dos. ¿Recuerdas? Y por último, tenemos el acto número tres. Y también concluimos de que el acto número tres. Iba relacionado con lo que es esta escenografía o esta descripción. Donde, importante y definimos que la característica de la escritura del lugar en el nombre del acto va a tener relación con la primera o las primeras palabras de lo que es la descripción de dicho acto donde se realiza. Muy bien, nos quedan dos. Y quiero que me ayudes a realizar cada una de estas uniones entre lo que es el acto y lo que es la escenografía o la descripción del lugar donde se desarrollan dichos acontecimientos. Mucha atención. Tenemos el acto número dos. Caperucita camina por el bosque. Bien, ahora no estamos hablando de una casa, estamos hablando de un bosque, lugar específico donde se desarrolla el episodio, lugar específico donde se desarrolla el acto. ¿Bien? Ahora nos quedan estas dos. Quiero que me ayudes a leerlas, cada una de estas, para que podamos determinar cuáles son algunas palabras que nos dieran, utilizando la imaginación, la pauta, para poder identificar el bosque. ¿Bien? Mucha atención. Vamos a leer este de color rojo que tenemos acá, por favor, el cual nos va a ayudar a poder identificar si estamos hablando del mismo acto. ¿Bien? Dice así, mucha atención. El interior de una casa pequeña donde se ve una mesa con dos sillas. A unos pasos está la cocina y hay algunos cuadros colgados en la pared. Sobre la mesa hay una canasta con comida. Bien. El título del acto dice así: Caperucita camina por el bosque y se encuentra al lobo. Primeras palabras de la descripción de la escenografía: el interior de una casa. Niños y niñas, recuerden: siempre indispensable leer las primeras palabras que el autor de la obra de teatro nos está dando para que podamos identificar el lugar de la escenografía. Ahora vamos a leer el de color verde, la descripción de dicha escenografía. El paisaje de un bosque en el que se ve un caminito entre los árboles. Hay arbustos y grandes pinos. Algunos arbustos están llenos de flores que pueden arrancar. ¿Bien? Te das cuenta nuevamente las primeras palabras de la descripción de la escenografía. El paisaje de un bosque. Entonces, estamos llegando a la conclusión de que Caperucita camina por el bosque y se encuentra al lobo, acto número dos, tiene como descripción o escenografía, el paisaje de un bosque en el que se ve un caminito entre los árboles. ¿Bien? Lo que vamos a hacer entonces es unir dicha dicho acto o título de acto con su descripción de su escenografía y por último, como consecuencia lógica lo que ya tenemos acá, dice así: La mamá de Caperucita le pide que lleve comida a su abuelita. Mucha atención, porque en el título del acto no nos está dando, pauta el autor, o no, no nos está dando el autor el lugar, ¿bien? Nosotros podemos imaginar que a lo mejor puede ser en el mercado, a lo mejor puede ser en alguna calle de la población, a lo mejor puede ser en alguna escuela, ¿bien? pero el autor cuando describe y esta es la función primordial de las escenografías o la descripción de la escenografía el autor aquí nos da la pauta de dónde se desarrolla el acto el lugar ¿bien? Es por ello que simple y sencillamente vamos a unir esta con esta y así es como tenemos concluida nuestra relación entre lo que son Títulos de actos, bien, con lo que son descripciones e identificación de lugares donde se van a desarrollar dichos episodios, bien. Recuerda que los actos pueden llamarse episodios y los episodios pueden llamarse actos. Es lo mismo, bien. Muy bien, niños y niñas. Es así como la parte o la característica de los episodios y los actos queda de una forma clara. Espero que hayas copiado dichos ejercicios en tu libreta para que esto te, puede, te pueda ayudar en algún momento a reforzar este contenido. Muy bien, ahora, ya tenemos identificado lo que son los episodios y los actos. Mucha atención porque vamos a darle parte y vamos a darle paso a lo que son a lo que son las demás características que nos van a ayudar a identificar muy bien y de forma muy exacta lo que son las obras de teatro. Es muy importante que tú puedas, a partir de estas características que vas encontrando y que vas identificando a lo largo de las sesiones, puedas identificar que hay cuentos que se convierten en obras de teatro. Bien, así como. ¿Te has dado cuenta que hay libros que se convierten en películas? También hay cuentos que se convierten en obras de teatro y eso te permite a ti poder ver desde otra forma lo que es una obra de teatro, lo que es un cuento escrito, un texto escrito, cómo se pueden hacer muchísimas cosas a partir de lo que nuestra imaginación nos pueda prestar para poder escribir. Muy bien, ahora. Tenemos este, esta serie o esta lista de pasos que van a identificar a lo que es nuestra obra de teatro. Bien, muy importante referirnos a cada, una de a cada uno de estos pasos porque estos pasos nos van a permitir ordenar la estructura. Bien, la estructura de nuestra obra de teatro. Mucha atención, porque ¿recuerdas la receta de cocina? ¿Recuerdas el instructivo? Tiene pasos a seguir y lleva un orden también. Así también, la realización de una historia representada a través de una obra de teatro lleva un proceso, ¿bien? Y lleva pasos a seguir. Es por ello que vamos a, a enumerar... Cuál es el paso número uno y así sucesivamente hasta llegar al paso número seis para poder identificar cuál es la secuencia que debe llevar para poder realizar obras de teatro. Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a leer todas así como están escritas para poder ir identificando. Dice la número uno: hacer la invitación a la gente. Bien. Realizar ensayos. Escribir el guión y los libretos. Presentar la obra ante el público. Elegir una historia. Y por último, conseguir a los actores. Muy bien, niños y niñas. Ahora sí, cada una de estas debe de llevar un número del 1 al 6. Y quiero que me ayudes a saber qué pasó primero. ¿Bien? ¿Qué pasó primero? ¿Hacer la invitación a la gente? ¿Será lo primero que, que tendríamos que hacer? No, creo que no. ¿Realizar ensayos? Pero si no sabemos ni cómo se titula la obra, ¿cómo vamos a hacer ensayos? ¿Escribir el guión y los libretos? ¿Será lo número uno? Probablemente, pero ¿ya sabemos de qué vamos a hablar? Todavía no, ¿verdad? ¿Presentar la obra ante el público? Tampoco, porque todavía no sabemos ni el guión ni tampoco el título de nuestra obra. ¿Elegir una historia? Ah, mira, esta puede ser la número uno. ¿Conseguir a los actores? Mm, no. Creo que esta es la número uno, ¿verdad? Muy bien. Entonces a esta le vamos a poner número uno. ¿Bien? Elegir una historia. Ahora, ya tenemos la historia. ¿Qué vamos a hacer después de que tengamos la historia? ¿Presentar la obra ante el público? No, ¿verdad? ¿Escribir el guión y los libretos? Sí, escribir el guión y los libretos, porque en el guión y los libretos vamos a ver qué es lo que van a decir cada uno de los actores, cómo va a ser la escenografía, la descripción de, los, de, la, de la escenografía, cuándo se realizó. Es utilizar la imaginación, ¿bien?, para poder escribir el guión y los libretos. Y este va a ser el número 2. Muy bien, niños y niñas. Es muy importante que tú tomes en cuenta lo siguiente. En el número 1 hablamos lo referente a lo que es elegir una historia. En esta parte de la elección de una historia es importante definir dos cosas. La primera, que cada una de la, de la forma en cómo elegimos nuestra historia es muy importante que nosotros recordemos que esta historia va a ser tomada en cuenta como anécdota. ¿Bien? La anécdota es la parte en cómo se cuenta la historia. ¿Bien? Cuando nosotros elegimos dicha historia que vamos a contar, es muy importante que esta anécdota sea verídica y cómo la podemos contar. ¿De qué forma? Mucha atención, porque cuando nosotros hablamos de una anécdota, es algo que nosotros ya vivimos. Recuerda que una de las características de las obras de teatro es que también pueden ser ficticias. Bien, ahora, al momento de escribir lo que es el guión de teatro y los libretos, es muy importante que en este guión de teatro podamos identificar todo lo relacionado con lo que es la estructura. Y esta estructura va a llevar elementos que le van a permitir a la historia ser más precisa en cada uno de estos. Muy bien, ahora vamos a identificar el número 3. Ya identificamos escribir el guión y los libretos. Después de escribir el guión, ¿qué paso seguirá? ¿Conseguir a los actores? A lo mejor, ¿verdad? ¿O ya presentaríamos la obra? Todavía no. Todavía no presentaríamos la obra. Ni tampoco realizaríamos ensayos. Creo que está bien esta, ¿verdad? Conseguir a los actores. Muy bien. Entonces, este va a ser el número tres. Conseguir a los actores. Es importante que al momento de conseguir a los actores, tú ya puedas tener, o las personas que hacen obras de teatro, ya tienen los guiones y los libretos. Y hay muchos actores que leen antes de participar en la obra de teatro, leen lo que es el guión y lo que son libretos. Regularmente los guiones y los libretos son sumamente grandes porque tienen muchos episodios. ¿Bien? Y estos episodios que tienen toda la obra de teatro, es importante que ellos los leen. Ahora... Vámonos con el número cuatro. Después de que ya elegimos la historia a partir de la anécdota o puede ser ficticio, escribimos el guión y los libretos. Después de escribir el guión y los libretos, en base a la imaginación que tuvimos para hacer esto, o las personas que realizan los guiones y los libretos, consiguen los actores como paso número tres. Cuando ya tienen los actores, ¿qué sigue? ¿Se presenta la hora ante el público? Creo que no. ¿Hacen la invitación a la gente? Tampoco. ¿Realizan ensayos, verdad? Realizan ensayos, muy bien. El número cuatro, realizan ensayos. Vamos a hablar todo lo relacionado con lo que son los guiones de teatro. En los guiones de teatro es muy importante que yo pueda decirte en este momento que vamos a tocar el punto de lo que son, lo voy a poner de este lado porque me va a permitir explicarte algo, sobre relacionado a lo que son los guiones de teatro. Y aquí vamos a hablar sobre las acotaciones. ¿Bien? Las acotaciones son muy importantes al momento de realizar ensayos, porque vienen en los guiones de teatro, que en un momento lo vamos a ver, las acotaciones van muy acorde con lo que son los actores, porque las acotaciones nos hablan sobre aquello que es el tono de voz con que va a hablar el autor, aquello que es también el estado de ánimo del autor aquello que es también las características del escenario y también el tiempo en el que ocurre dicho, dicho acto o dicha, dicha parte de la historia. Es por esto que es muy importante realizar los ensayos a partir de las acotaciones que nos presente la persona que escribió el guión y los libretos de teatro. Muy bien. Ahora. Ya tenemos el número cuatro. Después de realizar los ensayos, ahora sí, la presentamos la obra. Presentamos la obra después de realizar los ensayos, pero tenemos un pasito aquí arriba. Vamos a ver qué dice. Hacer la invitación a la gente, bien. Tenemos que hacer primero una invitación para que la gente pueda ir a verlo, porque otra de las características, si tú recuerdas en la sesión anterior Hablamos sobre la presentación de dicha representación ante un público. El público es la base o es algo muy importante en una obra de teatro, porque es a quien va dirigida la obra, es el receptor de la información, comunicación, recuerda, canales de comunicación. Ahora, este va a ser entonces el número 5, ¿verdad? Muy bien. Recordar algo importante en esta parte, porque al momento de hacer la invitación a la gente, cuando tú hagas una obra de teatro, tú con tus amigos puedes hacer a partir de un cuento una obra de teatro, en esta parte puedes utilizar los carteles. Recuerdas la sesión que vimos los carteles, esos carteles donde invitan a la gente a participar, que llevan la hora, lleva el día, lleva el título de la obra, lleva el lugar y todo lo, lo la descripción de la presentación de dicha obra de teatro. Importante que tú lo realices cuando hagas obras de teatro para que la gente asista y pueda ver con gusto dicha obra de teatro. Ahora bien. Por último, tenemos como número 5, presentar la obra ante el público. ¿Bien? Ah, mira, tengo un error acá. ¿5? Ya pusimos el 5. Es el número 6. ¿Bien? Número 6. Presentar la obra ante el público. ¿Bien? Cuando ya tenemos la presentación de la obra ante el público tuvimos ya tres pasos importantes y tres características ya realizadas. La primera, ya tenemos lo que es nuestro guión teatral. Bien, ya tenemos nuestro guión teatral ya hecho, ya realizado y también en base a nuestro guión teatral ya tenemos lo que son los actores. Y también, por último, algo importante. Tenemos lo que es el escenario. ¿Bien? El escenario, a partir de dicho escenario, la descripción de las escenografías que nos van a permitir realizar los episodios o los actos de forma, de forma precisa para así poder hacer la representación ante el público. Niños y niñas, en esta parte que tenemos acá son elementos. ¿Bien? Elementos importantes que nos van a ayudar o que te van a ayudar a ti al momento de realizar obras de teatro para poder tener en cuenta y poder así tener las bases de qué elementos puedes utilizar tú, qué características, cómo es el proceso para hacer obras de teatro y los pasos a seguir. Bien, es importante también recordar dos características más. La primera, la presentación ante el público, el lugar tiene que ser abierto, porque el lugar va, en el lugar va a, llegar, va a llegar gente y esa gente tiene que ser bien recibida para que el telón cuando se abra pueda comenzar la obra de teatro y así la gente pueda disfrutar cómodamente de la obra de teatro. Existen muchas, muchas obras de teatro que se, que se hacen en teatros en el estado de Oaxaca, en el Teatro Macedonio Alcalá, también en otros teatros como el Álvaro Carrillo y así, en otros estados hay diferentes teatros en los cuales se presentan obras de teatro a lo largo de todo el año. También tú puedes hacer obras de teatro con tus amigos, con papá, con mamá, jugar con ellos para que tú puedas reforzar dicho conocimiento. En la escuela también puedes presentar obras de teatro con los grados superiores o inferiores según el, el grado que tú curses. Te invito para que tú puedas hacerlo de forma colectiva y participar con tus amigos y amigas realizando obras de teatro sobre valores, sobre nuestro país, que es México, o sobre algún cuento que tú tengas y así poder realizar las anécdotas que tú puedas contar a partir de las obras de teatro. Te recuerdo, mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.